El tema de ingreso de capitales, claro, a los países y qué debería hacerse para, digamos, de alguna manera controlarlo, ¿no? Claro. Y el Fondo Monetario sorprendió, según he leído, con la tesis de que había que poner controles al ingreso de capitales. Sí, esa es un poco la paradoja, ¿no? De que el Fondo ha venido un poco pregonando que había que liberalizar los flujos de capital y ahora, después de esta crisis, empieza a plantear tesis de controles de capital. En realidad, todos estamos de acuerdo, creo que hay un consenso bastante amplio, en que la inversión extranjera, que es un compromiso con el país al que va esa inversión a muy largo plazo, es algo deseable. Además, claro, viene con acciones, no viene, claro, con deuda, no es endeudamiento, ese es un pasivo del país porque las acciones son propiedad de los extranjeros, pero eso está fuera del debate. La inversión extranjera trae tecnología, que genera empleo, suplementa, claro, el ahorro interno, etcétera. En cuanto a la deuda de largo plazo, el endeudamiento a largo plazo, el problema es cuando es en moneda extranjera, ¿no? Que puedes tener esa cosa que le llaman algunos el pecado original, me endeudé en una moneda que no puedo crear. El tema a debate son los llamados capitales golondrinos, claro, que entran y salen, entonces te causan problemas o en la expansión y el frenazo a los agregados monetarios, o si no, en el tipo de cambio. Claro. Si mantienes el tipo de cambio relativamente fijo, te pueden causar problemas en los agregados monetarios, que los bancos centrales tienen que contrarrestar, o si estás en flotación, en flexibilidad, entonces en el tipo de cambio. Y eso obviamente no es deseable. Entonces el fondo ha presentado en esta ponencia a favor un poco de los controles, pero un poco la crítica de algunos, incluido yo, es dígame qué tipo de controles. Porque hay controles burocráticos, como un señor que está en una oficina analizando expedientes de pedido de inversión extranjera, que sabemos que llega al rentismo, a la corrupción, etcétera, y hay controles genuinos, como por ejemplo el encaje que el Banco Central pone a las líneas de crédito del exterior que traen los bancos. Claro. Ese es un encaje genuino, ¿no? Entonces se le pidió al fondo que aclarara y estableciera los coeficientes, el análisis de costo-beneficio entre distintos tipos de controles. ¿Y aclaró? Bueno, ese fue el comentario, esperemos que lo haga, ¿no? Como en comercio internacional tienes las tarifas, los aranceles, que es el control eficiente, las cuotas, que es menos eficiente que las tarifas, claro, los aranceles, y los permisos de importación, que es el que da lugar a la corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, tú lo que estás diciendo es que no tiene sentido en una cuenta que el Banco Central del Perú esté tratando de, digamos, combatir o defenderse del ingreso de estos capitales, como lo está haciendo, porque más bien habría que permitir una